¿Qué tal, amigos? Bueno, regresamos a tu programa El Mundo del Vino de Pablo García Migoya. Y bueno, pues hace un momento Mariale me había hecho una pregunta, que bueno, ¿cómo se había comportado el consumo? ¿Si había habido alguna afectación estos últimos meses en el consumo del vino en México? Le dije que sí, que por supuesto había un tema económico muy importante, un tema de seguridad, donde la gente pues ya no bebe ni hace tantos eventos, un poco por miedo, por seguridad. Y el otro tema pues era la cuestión de los alcoholímetros. Entonces, sí, hombre. Los alcoholímetros, hay ya datos documentados. En España tenemos, bueno, una experiencia muy clara, muy vivida, ¿no? Donde hubo disminuciones importantes en el consumo, y en México hoy se está viviendo. Aquí la cuestión, yo no estoy en contra de los alcoholímetros, estoy en contra de cómo se utilicen los criterios para manejar los alcoholímetros. O sea, a final de cuentas, o sea, el hecho, ¿no?, de que digas, bueno, si yo estoy muy sobrepasado, ¿no?, en mis niveles de alcohol en la sangre, yo creo que me parece perfectamente correcto. Evitas un accidente, evitas algo. A ti y a alguien más. El problema es lo que ahora está pasando, ¿no?, en algunos estados. Es que ahora aquí, solo por una cerveza, ya así que es. Tengas el tan siquiera el aliento alcohólico, así es. Entonces ya es penalidad. Ya es. Entonces, ¿qué eso qué pasa? Pues lo que ha hecho, sí, pues es que mucha gente esté asustada. Entonces, claro, ya sabes qué, mejor ay, para no. Para el susto, mira, vamos a brindar hoy, porque el susto sí está ahí, muy feo, muy fuerte. No. Sí, ¿no? Las mujeres no podemos con los sustos, ¿no? Ay, sí, oiga, imagínese, señora, teniendo a este guapo junto a mí. Mira nada más la locación, hermosa. Bueno, la luna. Y luego mi productor aquí enfrente que siempre me está chiflando. Ahora te cuento lo que hace en las mañanas. Y bueno, pues tu compañía hermosa y platicándonos de todo esto, señora. Luego le digo dónde puede pasar a las locaciones para visitar a este guapo. Bueno, soltero, codiciado. Bueno, ¿qué tal los levantones? ¡Qué barbaridad! Y además, qué a gusto, porque tus pláticas son tan a gusto, son tan amenas. Ay, gracias. Además de que nos enseñas y todo lo que nos puedes hablar del vino, pues lo estamos pasando súper a gusto. Sí, sí, la verdad es que se me hace que me cambió de programa. Mira, ya el productor tembló, ¿no? Mejor no. No, productor, no te preocupes, seguiré en la mañana. ¿Estás de acuerdo? O sea, y tú te pasas el de la mañana. Ah, ¿te imaginas? Oye, estaría bueno ese cambio, ¿no? No, pero imagínense, ¿no? El rating de la mañana va para abajo, imagínense. Bueno, la mañana, este es un... Se levantaría así de, voy a ver a Pablo, qué gusto. O vas en las mañanas al programa. Ah, por supuesto, eso ya, ¿no? Es y tú hecho. Cuando me invites yo vengo. Ya está, eso, ya está. Hombre, bueno, invitada, lo no necesitas invitación. Muchas sabes gracias. Que este es tu programa. Qué gusto programa. ¿Cómo levanta? Ay, qué bueno. La de verdad, es que qué a gusto se siente y el público lo agradece, Pablo. Muchas gracias. Agradece todo lo que nos puedes decir y ese momento tan agradable de estar platicándonos y todo de los vinos. Y a las mujeres ya vamos a tomar otra alternativa, sí, ¿eh? Sí, te lo decimos. A partir de que nos estás diciendo sí, todo, claro, ya nadie nos va a decir claro qué pasa con el vino. No. Y además de todo, yo creo que hoy cada vez más la mujer ya no está esperando, ¿no?, a que le digan qué decisión va a tomar, qué vino va a comprar. Sí, no. Hoy no, llega no, la no. mujer y dice, quiero esto, por esto, por esto, por estos maridajes. Claro. Y esto a mí me genera, la verdad, mucho entusiasmo, porque esto, a final de cuentas, lo que estamos haciendo es multiplicar, ¿no?, el tema de este maravilloso mundo, de esta cultura hermosa que es el tema del vino, ¿no? Así es. Oye, ¿y las importaciones cómo van en el tema del vino en México? Las importaciones, pues mira, la realidad es que el vino importado en México pues sigue avanzando. Como te comentaba hace un momento, el problema es que en México nos está faltando producir vino. Traemos un tema ahora complicado, ¿no?, en Ensenada por la cuestión del agua. Fíjate que todo el valle, todos los valles productores, que empezando por el Valle de Guadalupe y los que le siguen, que están muy cerca ya de la ciudad de Ensenada. La ciudad de Ensenada es una ciudad próspera, con una gente hermosa, además quiero decirlo. Un beso. Sí, la verdad sí. Que también nos ven. No, maravilloso. Y tengo muy buenos amigos ahí, les mando saludos a todos. La realidad es que es una ciudad que ha crecido tanto que, bueno, pues han tenido que utilizar, ¿no?, o requerir mayores cantidades de agua. Y esto ha hecho que, bueno, pues la incursión a esos mantos acuíferos haya sido mucho, mucho más fuerte, mucho más intensa. Y ha generado que esos mantos acuíferos hayan bajado. Entonces, eso ha generado dos problemas. Uno, bueno, pues que evidentemente el espejo de agua ha bajado de tal manera que ha generado una concentración de sales minerales que a la hora de regar los vinos, pues está, bueno, en algunas zonas principalmente, pues está pues regándose con aguas un poco salobres, ¿no? Y
eso hace que la planta absorba esa sal, por un lado. Y por otro lado, las cantidades. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que bueno, pues cuando tú encontrabas un espejo de agua, por ejemplo, por decir un caso, a 100 metros, pues ahora tienes que irte a 300. Y entonces, mucho más difícil, mucho más costoso, ¿no? Y entonces eso ha limitado el poder crecer en número de hectáreas en esa maravillosa zona productora. Entonces, eso por supuesto que también da la oportunidad, ¿no? Para otras zonas, pero nos está faltando tiempo para el crecimiento que se necesita. Oye, vemos que los asiáticos ya tienen, usan muchas cosas que consumimos nosotros en México, como la bandera, como los chiles en nogada, se los llevaron para allá. ¿Por qué no se llevan por qué no han apostado en el vino de México? O sea, ¿por qué no hay inversionistas que dicen, a ver, vamos a confiar en el vino mexicano? ¿Qué está sucediendo con eso? Bueno, yo creo, bueno, específicamente con el tema de Oriente, o vamos a llamar de ese gigante mercado que es el mercado chino. Primero debo de decirte que China ya está produciendo vino. O sea, hoy sí China, bueno, pues está dentro de los 10 países con un mayor consumo de litros, no per cápita, pero sí en volumen de litros del mundo. Claro, porque bueno, pues estamos hablando de muchos miles, ¿no?, de millones de personas que están viviendo en ese país. Y por supuesto que aunque no beben todos vino, porque hay una parte muy marginada, una parte de esa población muy marginada, tenemos un crecimiento muy importante de una clase pudiente, de una clase rica, que está consumiendo gran cantidad de vino. Ese es un punto. Pero otro punto es que ya hace muchos años que China se ha dedicado, bueno, pues a importar enólogos de muchas partes tradicionales productoras de vino, Francia, España. ¿Para qué? Para empezar nuevamente a producir vino. Yo te debo decir que, bueno, históricamente China, hay datos que se produce vino desde hace 4.000 años. Entonces, la realidad es que China tiene zonas para producir vino y tiene además de todo una historia productora de vino. Entonces, la realidad es que no debe de asustarnos que en unos pocos años más, bueno, pues China esté participando de alguna manera importante en la penetración de mercado de vinos chinos. Por supuesto que habrá quienes estén a favor o en contra, pero de que van a realizar y que van a generar... Seguro lo van a hacer. Lo van a hacer. Híjole. Eso es un hecho. Entonces, qué bárbaro. La realidad es esa, ¿no? Oye, y los distribuidores, también los distribuidores y la picaresa mercantil. Picaresca. Es que eso yo lo menciono mucho porque yo la verdad es que... Hablaste como italiana, picareza. ¿No? ¡Qué bárbaro! Ya está vino, ya está en italiano, estoy hablando. Sí, ¿chicaste? La realidad, sí, es que ¿sabes qué pasa? Que sí creo que desafortunadamente hubo muchos, muchas personas dentro de este mundo del vino que no han sido del todo honestas, ¿me entiendes? Y entonces, ¿eso qué genera? Genera muchísimas deserciones, ¿no?, de clientes que se ven frustrados, de clientes que se ven engañados. Y eso, a final de cuentas, yo lo remarco mucho porque la realidad es que estamos inmersos en ello, ¿no? O sea, ha habido un boom tan importante, un boom donde se maneja tanto un glamour, ¿no?, y ocultan tanto muchas las cualidades del vino por manejarse en un glamour, ¿sí me entiendes?, que a final de cuentas hay un engaño. No sé si a lo mejor estoy siendo... No sé si te entiendo perfecto. Pero eso es a lo que me refiero, que sí creo que nosotros los consumidores, nosotros los amantes del vino, nosotros los distribuidores, nosotros tenemos que ser mucho más honestos, mucho más éticos, por una causa noble que es el tema del vino. Oye, las redes sociales, bueno, sabemos que están jugando un papel importantísimo en muchas cosas, en empresas, en televisión, claro, en todo, vino, las redes sociales están moviendo eso. Claro. Dinos... ¿qué combinación? O sea, ¿qué ¿cómo se llama? Es que yo lo traigo acá. El vino y las redes sociales, ¿qué papel juegan? Mira, yo creo que las redes sociales hoy, como tú perfectamente lo dijiste, en el tema del vino hoy son fundamentales, como lo son fundamentales en casi la mayoría de las cosas. ¿Por qué, Pablo? Porque a final de cuentas se convierte en un vehículo de aprendizaje, en un vehículo de exhibición. Claro que puede haber el riesgo que tiene las redes sociales en cualquier ámbito, es la farsa, ¿no? Las noticias falsas, las motos montadas, las fotos montadas, hay muchas cosas, pero al final de cuentas se convierte, si la sabemos usar bien, en un vehículo
importantísimo para culturizar, para poder enseñar, para poder compartir experiencias. Entonces, cuando tú, a través, por ejemplo, de las redes sociales, estás informando, estás dando noticia, estás diciendo qué sí y qué no en este mundo, pues se convierte en una herramienta poderosísima. Lo mismo que en muchos ámbitos, pero vuelvo otra vez a recalcar, siempre y cuando seamos o tengamos la suficiente cautela, primero para llegar a sitios correctos y además de todo, que sean sitios honestos, ¿no? Donde no te den noticias que no sean falsas, ¿no? Ay, no. Oye, estoy tan a gusto que podría pasar un programa como de 6 horas. Oye, pues... ¿Estás de acuerdo? Me la pasé súper a gusto. Pues vamos a hacerlo, no le demos más vueltas. Nos vamos a ir a otro programa, si nos concedes ese gran honor. Ay, me encanta. Y nosotros nos vamos a tener que despedir porque la realidad, el tiempo ya se nos vino encima, Mariale. Hombre. Este programa ha sido maravilloso. Eres, bueno, una... Yo ahorita entre cámara le decía... Es que Mariela, eres una maga, o sea, le metes energía, entusiasmo, una cosa fantástica, y la verdad, muchas gracias. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. No, gracias. Muchísimas gracias. Y gracias por invitarme, estuve súper contenta. Una de muchas. Ahora, una de muchas, ¿eh? Y ahora me llevas a más lados. Ya lo dije. Ah, claro, por supuesto. Productor, por favor. Mucho entre cámaras, ¿eh? Ya está. Oye, productor, ahora sí, pon atención. Fíjate, a ver, ¿a dónde nos vamos ahora? Con Pablo, que nos lleve también a otras locaciones, porque ya me gusta el programa. Así que les agradecemos mucho y los invitamos a que sigan viendo este gran programa donde podemos aprender muchísimas cosas, nos podemos divertir y podemos pasar un momento muy agradable con Pablo García Migoya. Muchísimas gracias, Mariale. Hasta la próxima semana. Ay, adiós. Vámonos.